Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Hoy nos encontramos en otra parte del canal Parque Telemedellín. Ustedes saben, este parque es gigante y por eso estamos aprovechando cada espacio de este lugar que muy pronto esperamos que ustedes puedan ingresar para que puedan conocerlo y puedan disfrutar en vivo y en directo Mi Parque, Tu Casa. Caballero, buenos días, ¿cómo estás? Oiga, ¿qué es ese animal? Prín, usted parece salida de por allá de esa selva que tiene detrás, una cosa hermosa. A ver, y muy buenos días. Los accesorios miren. Del... No, usted se vino con la pinta. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Feliz de poder saludarlos, de acompañarlos en este viaje por el bienestar. Hoy con un día muy especial y ya saben que estamos deportivos y esperamos que ustedes también en casa, porque hoy, como todos los miércoles, tenemos actividad física, así que ojo, ojo, aliste el espacio y aliste la pinta como lo hizo Manuela y lo hice yo también. Así hoy es. Muy juiciosos. Muy juiciosos con los tenis, la pinta deportiva, porque los miércoles ya lo estamos volviendo institucional de hacer ejercicio y por supuesto hoy vamos a tener, no, ritmo, baile, por Dios santo, eso para mí es tan duro, pero nada, con toda la actitud de hacerlo. Además, vamos a tener unos compañeros de acá de la Casa de Telemedellín, unos los presentadores de Camino al Barrio, ese programa que sigue mostrando la transformación de los territorios de acá de nuestra ciudad, así que los vamos a tener, nos van a contar a qué hora se tienen que conectar ustedes, qué es lo que van a ver en los próximos programas, así que no se despeguen porque los vamos a tener acá en directo. Y hablando precisamente de ritmo de bailes, resulta que a partir del día de hoy miércoles, arrancamos con DanzaMed 2020, la cuarta temporada internacional de danza, para que ustedes no se lo pierdan a través de Telemedellín desde las 8 de la noche y hasta el día domingo. Vamos a estar mostrándoles a ustedes todos esos diferentes ritmos, todas esas expresiones culturales que tienen los territorios antioqueños y que es algo muy bonito porque la Secretaría de Cultura le apostó al talento local, así que vamos a apoyarlos, vamos a disfrutar y yo les digo a ustedes, párchense, disfruten eso porque vamos a tener para todos los gustos y estuvimos presentes acá. Me contaron por ahí que la presentadora de ese evento, muy linda, yo no sé por qué, pero entonces ustedes se tienen que, no, hay que esperar. Yo la conozco, pero me dijeron que muy linda esa mujer, pero nada, ¿qué tal si nos conectamos con la frase del día? Okay. Hoy esa frase les tengo que decir que no aplica para los días de cumpleaños. Ajá, escuchen fue una aclaración que se hizo antes de cuando la estábamos buscando. Ya si me vas a regalar algo, regálame tiempo y aventuras juntos, el resto me lo compro yo. Así es. Listo. Muchas personas viven ahora en esta época de diciembre buscando qué voy a regalar, qué voy a entregar y se desviven por dar regalos gigantes, por cosas muy costosas, pero no regalan tiempo con sus hijos, no regalan tiempo a esa familia, no regalan tiempo a esa pareja. Eso muchas veces es más valioso. Tiempo de calidad. Listo, iniciamos Mi Parque, Tu Casa. ¿Y qué tal si invitamos entonces a esos presentadores de Camino al Barrio para que conozcamos un poco de este programa? Porque las historias en los barrios se siguen contando, nosotros, Víctor, Fabio y Cristina, volvemos a caminar el barrio. A la casa camino contigo. Vamos entonces a contar la historia de los barrios, esos primeros encuentros de las comunidades, de los primeros moradores que empezaron a llegar y a mirar a ver cómo suplían esas necesidades básicas de alimentación, de servicios públicos. Voy buscando mi destino. Vamos a contar las apuestas colectivas en lo que tiene que ver con arte, con cultura, con deporte, con educación. Y algo que para mí es lo más importante y lo más valioso del Camino al Barrio. Y es que vamos a hacer visibles esos personajes que todos los días, de manera muy amorosa, desinteresada, construyen unas condiciones mucho más dignas para sus vecinos. Escúchalo, cántalo, siente el calor, la ciudad es la gente, si unimos la voz. Pero es precisamente esa solidaridad de la gente lo que muchas veces nos ayuda. Y donde somos sintonizados a través de Telemedellín y Teleantioquia, queremos escuchar sus historias. Volvemos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Teleantioquia y Telemedellín. Camino al barrio, camino. Camino al barrio. ¡Bravo! Y es que regresa un contenido que yo sé que muchos de ustedes amaron. Bueno, algunos quizás de pronto más porque les tocó más en esa época. No voy a decir fechas pues de nacimiento ni nada. Pero que estamos felices de tenerlos de nuevo. Así que bienvenidos. Nos acompaña acá Cristina, Víctor y Fabio. Que como ustedes ya vieron, los van a acompañar también a ustedes en esos barrios. Y empecemos por hablar de esa delicia de poder recorrer no solamente Medellín, sus comunas, sino esos otros lugares que son un mundo mágico. Porque realmente Camino al Barrio es descubrir quiénes somos realmente. Así es, la pasamos muy rico, Camino al Barrio. Bueno, Fabio lleva ya mucho tiempo en este programa
y antes me habían invitado un par de veces. Se come delicioso en los barrios, se conoce gente, se conocen historias, es una delicia caminar el barrio. Es una maravilla y para nosotros es absolutamente placentero poderles decir que Camino al Barrio regresa, sobre todo Cristian y Manuela, en estos momentos como tan especiales de la humanidad, donde lo que necesitamos más que nunca es volvernos a encontrar. Y Camino al Barrio, que es una apuesta de EPM, que hace parte de su política de responsabilidad social, justamente va a las comunidades para encontrarnos, para hacer visibles esas historias de vida y todos esos proyectos que lideran muchas personas en pro de mejorar las condiciones de sus barrios y sus comunidades. Y tú lo decías, Cristian, un programa de 3 décadas, un programa que ha construido historia, que cuenta historia y que hoy se convierte en uno de los reservorios posiblemente de la historia de la ciudad. O sea, si vamos a narrar la historia de Medellín, la podemos narrar a través de lo que ha hecho, hace y seguramente haremos en esta nueva temporada y en esta nueva llegada de este programa que yo particularmente amo con el corazón. Todos definitivamente estábamos extrañando este programa. Ya sabemos la invitación, ahí lo veíamos en el promo, será los sábados de 2 a 3 de la tarde, una hora que siento que es muy cortica para contar tanto de los territorios que tenemos y que salen tantas historias. Llevas muchos años haciendo parte de la historia de Camino al Barrio. ¿Qué se podría decir? ¿Qué es lo más protagonista? ¿Qué es lo más bacano de poder hacer este programa? Aparte pues, de tener un equipo tan bonito que se la soya por completo por estar ahí con la gente se acerca y ya quiere el programa porque ya es institución de los canales regionales y es institución de ver las cámaras ahí y salir a ver esa producción. Sí, Manuela, vos tenés toda la razón. Yo siempre he pensado que si hay un programa en la televisión pública regional que de alguna manera genere esa memoria y esos procesos de recordación en la ciudadanía, pienso yo que es Camino al Barrio. Yo he tenido la fortuna maravillosa de caminar esta ciudad por 7 años. De hecho, ahora cuando venía con mi niño, que no conocía el parque y le pareció maravilloso, ojalá que cuando se abra la gente regrese y lo vuelva a habitar, que eso es, esa es la idea. Me preguntaba, papi, ¿cuántos barrios has caminado? Empieza a hacer una cuenta aritmética ahí simple y son más de 200 barrios que he ya caminado con mis compañeros. Y lo más bonito, pienso yo, es conocer esos seres humanos que todos los días intentan hacer las cosas de la mejor manera posible por sus comunidades. Nosotros, inclusive por allá, años anteriores, teníamos una sección que se llamaba Héroes de Barrio. Para nosotros realmente son héroes de carne y hueso, que más allá de las adversidades, de los momentos difíciles, intentan hacer las cosas bien desde la legalidad y desde su vida cotidiana. Para mí eso es lo más hermoso. Bueno, y tener esos compañeros que se han convertido ya en amigos de vida. Sí. Las historias de las personas yo creo que es lo más importante. La gente puede contar, como veían ustedes ahora, nos pueden invitar también a acompañarlos en sus barrios, a que nos cuenten sus historias y pasan cosas bellísimas. Llevamos muy poco tiempo y ya nos hemos dado cuenta. La gente escribe, manda mensajes, cuenta lo que está pasando en su barrio, nos pide que les ayudemos a mostrar iniciativas del barrio, las cosas que están haciendo. Y como decía Fabio ahorita, en un momento tan difícil como este año, que hemos tenido que sobrevivir de maneras muy complejas, pues la gente está haciendo todo lo mejor posible y esas historias son las que queremos contar. Y lo maravilloso definitivamente es que precisamente, como lo decía Fabio, es televisión pública y es responsabilidad social. Entonces también los canales y este programa en particular le da la oportunidad a la gente de tener un micrófono enfrente y de tener la cámara enfrente y contar, como lo decías, Cristina, su historia para que todos las conozcamos. Hay muchos programas en nuestra parrilla para muchos gustos, pero puedo decir que Camino al Barrio es uno de esos programas que llega al barrio a buscar a las personas y a darle voz y a darle imagen para poder verse retratada ahí. Y hay algo muy bonito que viene esta temporada, porque si bien todavía se rescata, digamos, ese formato de las historias, de como lo llamaba Fabio, esos héroes de barrio, hay algo muy bonito que también viene y es una alfabetización digital. Y es que esta vez Camino al Barrio
viene con una carga también muy fuerte con todo el tema de redes, con todo el tema también de una participación y de una conectividad, que es lo que estamos buscando también en esta época, digamos, de pandemia, en esta época de aislamiento todavía, porque si bien vamos a recorrer barrios, vamos a seguir cuidándonos. Claro que sí. Aquí tenemos al experto en redes, Fabio es quien está siempre al frente de este tema. Nosotros, Cristian, siempre decimos que Camino al Barrio parte de una construcción colectiva, y esa construcción colectiva la hace la audiencia que de manera permanente se está comunicando con nosotros, y como bien lo decías, pues en esta nueva temporada vamos a hacer muy fuerte la parte digital. Yo de una vez hago la promoción para que ingresen a YouTube. En YouTube pueden buscar todas las notas de nuestro programa. Estamos ya a la espera, falta muy poco, de crear una sección dentro de toda la plataforma digital de PM, donde usted ingrese a YouTube, pone Camino al Barrio y puede mirar todo ese repositorio de las notas que cada 8 días nosotros intentamos narrar. Bueno, tenemos también la línea de WhatsApp, tenemos redes sociales, y la idea es que nos escriban. Y lo que decía Cristina, que esto es muy importante, nosotros vamos realmente donde nos inviten. Muchos pensarán que tenemos una agenda programada desde enero hasta diciembre. No, obviamente hay unos programas que debemos hacer, pero son mínimos. Nosotros vamos donde nos inviten, y en este momento el correo electrónico, las redes sociales están abiertas para que usted nos invite, y nosotros deseosos de ir a comer empanaditas, a caminar los barrios y a conocer esas apuestas de comunidad. Dios, ahí aparecen en pantalla también para que ustedes empiecen a invitar desde ya, porque me imagino, oiga, yo estoy que me pego a una ida a comer empanadas. Ay, qué delicioso. Vean, no, y no solamente empanadas, buñuelos. O sea, yo creo que eso, el buñuelito, el algodón de azúcar. Bananos congelados y cremitas. No, uy, pero, la crema no, venga, de barrios no, aquí no, con Dios. Para que me lo puedan contar después de esta pequeña pausa, pero usted no hizo una invitación, Cristian. Así es, y es que para poder disfrutar de todos esos alimentos, para poder tener, digamos, una buena digestión, es importante tener una buena dentadura. Y la ortodoncia es un tratamiento que no solamente nos permite corregir la mordida, sino también alinear los dientes y, en definitiva, ayudar a armonizar el aspecto físico del rostro y lucir una bonita sonrisa. En Odonto Expertos, recuerda, recupera tu sonrisa. Odonto Expertos, recupera tu sonrisa. Descuentos en todos los servicios y separa la cita gratis de profilaxis al 448-9844. Repito, 448-9844. Odonto Expertos, recupera tu sonrisa. Así es, una pequeña pausa. Ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa y con los chicos de Camino al Barrio. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con buenas noticias aquí en Mi Parque, Tu Casa, y por eso regresa Giovanni Delgado para hablarnos del colágeno. ¿Cómo estás? Bienvenido. Manuela, muy bien, gracias. Muchas gracias por esa bienvenida. Unos buenos días a todos los televidentes. Bueno, vamos a hablar del colágeno y sus beneficios. ¿Qué es el colágeno y por qué tengo que empezar a tener ese tarrito que usted tiene en la mano en mi casa? Claro que sí, Manuela. El colágeno, como bien lo repetimos, no nos cansamos de decirlo, porque es un aspecto de salud, no solamente de belleza, sino de bienestar y de salud. Es una proteína, y no cualquier proteína, Manuela. Tendemos a pensar que la proteína es un asunto para engordar, para los músculos, pero no. Si bien sabemos que el colágeno sirve para asuntos también de belleza, de estética, para vernos bien, piel, uñas, cabello, la función del colágeno en nuestro organismo va mucho más allá de lo que la mayoría de las personas conocemos. ¿Por qué? Porque la presencia del colágeno en nuestro cuerpo es muy rica y abundante, y su función es indispensable para el buen funcionamiento. Siempre lo mencionamos, están todas las articulaciones, 360 articulaciones, Manuela, en todos nuestros músculos, 640 músculos, ya vamos con más de 1000 razones para consumirlo. En nuestras paredes sanguíneas, interviene mucho en la circulación, al interior de los ojos, la salud visual, uno de los aspectos que más cuidamos de nuestra vida cotidiana, pasamos frente a las pantallas. Tiene elementos además que ayudan a todo lo que tiene que ver con la salud visual. ¿Y por qué es necesario, Manuela? Pues resulta que hay un ineludible, hay algo por lo que todos vamos a pasar y no nos podemos escapar. Por muy buena genética que tengamos, por muy bien que nos alimentemos, por muy buenos hábitos de vida que tengamos, el colágeno en nuestro organismo empieza a desaparecer y a disminuirse alrededor de los 25 años. Esto tiene una razón de ser genética, biológica, del cambio que se va generando en nuestro cuerpo con el paso de los tiempos. Y otra razón muy importante es que
El colágeno que encontramos en la canasta familiar, carnes, frutos secos y en todos los alimentos que la contienen, es una molécula muy pesada y por ende el cuerpo se le hace muy difícil procesarla y al recibirla la elimina con mucha facilidad. Así que ese es el primer factor de nuestro colágeno y de lo que por lo que se hace necesario tenerlo en el organismo, que es hidrolizado. Es un proceso sencillo, natural, el que se pasa el colágeno para hacer la molécula mucho más delgada, Manuela, televidentes, para que el cuerpo la pueda asimilar y procesar con mucha mayor eficacia y llevarla a los tejidos que la necesitan. Alrededor de los 25 años lo recomendado. ¿Por qué? Porque sobrevienen dolores en las articulaciones, en los músculos, problemas en la circulación y muchos otros síntomas y signos de que el colágeno en nuestro organismo está desapareciendo. No solamente lo notan los demás, nosotros lo notamos en piel, uñas, cabello, sino que también lo sentimos al interior de nuestro cuerpo. Muy bien, ¿y cómo es el consumo de este producto? Manuela, muy sencillo. Nuestro tarro de colágeno viene de 400 gramos, es en polvo y con una cucharada en un vaso con agua, en un vaso con leche o en un jugo de nuestra preferencia, es suficiente para obtener todos los nutrientes que tiene nuestro colágeno, además del colágeno hidrolizado. Bien, entonces, ¿a partir de qué edad puedo empezarlo a consumir? Esto viene en un polvo, es polvo y es el colágeno hidrolizado. ¿En qué momento en la familia ya puede empezar a tener ese tarrito en la mesa y que sea un consumo que eso es todos los días o día por medio? ¿Cómo funciona? Todos los días, una cucharadita en un vaso con un líquido de nuestra preferencia. Y alrededor de los 25 años es la recomendación, pero es un producto para toda la familia. Es un producto 100% natural, sin ningún tipo de contraindicación. Así que si usted quiere prevenir la aparición de todos esos síntomas tan molestos, es súper recomendado empezarla a tomar. Pero si usted ya los padece y sufre algunas de las molestias propias de la pérdida de colágeno, también lo puede hacer porque vamos a empezar a sentir esa recuperación de todos los tejidos que lo demandan. Muy bien, pero yo le veo a usted aquí en esta mesa, de Mi Parque Tu Casa, dos frascos de colágeno hidrolizado. Cuéntame la promoción. Claro que sí, tenemos una promoción muy especial, Manuel. Además de que nuestro colágeno es un colágeno hidrolizado, también es enriquecido con muchos elementos, complejo B, vitamina C, aceites omega. Nos va a servir para defensas, para todo nuestro sistema nervioso, la respiración y todo, casi que todos los tejidos de nuestro organismo, y la promoción es muy especial. Las personas que conocen el colágeno y lo consumen saben que es un producto costoso en el mercado. Nosotros de por sí tenemos un precio diferencial. Un solo tarro de colágeno hidrolizado de 400 gramos enriquecido, 59.900 pesos, con domicilio gratis. Pero hoy a los televidentes de Telemedellín, de Mi Parque Tu Casa, les tenemos una promoción muy especial con dos obsequios muy especiales. Si usted está entre las primeras 23 llamadas que se empiecen a comunicar desde ya al 609-0110 609-0110 y al 310-513-4100, van a tener la posibilidad de llevar no solo un tarro de colágeno hidrolizado enriquecido, sino dos tarros de 400 gramos de colágeno enriquecido por 59.900. Primeras 23 llamadas que se comuniquen ya al 609-0110 y nuestra línea nacional 310-513-4100. Nuestro domicilio es gratis, desde Niquía hasta La Estrella. Y por si fuera poco, tenemos un obsequio adicional. Cuénteme lo que está hermoso. En época decembrina, es una manera de revivir nuestras tradiciones y de hacerle una bienvenida a este año nuevo. Es un kit de año viejo. Me encanta, me permite, yo leo eso que dice la cajita, dice, adiós 2020, kit año viejo, que todo lo malo se vuelva ceniza y lo aprendido quede para siempre en tu corazón. Qué bonito, entonces tenemos este kit de año viejo, para que no contiene pólvora, tenemos, ay no, me encanta, pueden ver esto por favor, este es el calzón amarillo y aquí está el COVID para que lo quememos y ya sea un recuerdo de esta historia. Exacto, del 2020. Para quemarlo junto con el muñeco y junto con la lista de asuntos a olvidar o a dejar en el 2020. Me encanta. A las personas que les gustan los rituales, sino también como un souvenir, como un recuerdo por reavivar lo que somos, nuestras tradiciones y por hacerle una bienvenida a este año nuevo. Regálame nuevamente las líneas telefónicas. Claro que sí. Recuerden, primeras 23 llamadas que se comuniquen ya a la línea 609-0110 609-0110 y 310-513-4100. Nos pueden hacer una llamada perdida, un mensaje por WhatsApp, lo vamos a contestar todos diligentemente. Dos frascos de colágeno hidrolizado enriquecido por 59.900, dos al precio de uno, domicilio gratis desde Niquía hasta La Estrella, envíos a nivel nacional con un recargo mínimo y el obsequio especial que es el kit de año viejo. Muy bien, Giovanni, muchas gracias y no se vaya porque le voy a tener una invitación a usted y a todos los televidentes, y es que hoy inicia la cuarta temporada de Danzambe 2020, Libertades que Abrazan, una apuesta que hace la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Vean a continuación. A partir de este miércoles 2 y hasta el domingo 6 de diciembre, podrán disfrutar en nuestro canal de la cuarta temporada internacional de danza, Danzamed 2020, Libertades que Abrazan. Una invitación a todos nuestros televidentes a alimentar la mente y el corazón con el arte y la cultura como constructores de tejido social.
El miércoles 2 será la noche para reconocer la vida y obra de grandes cultores y maestros de la danza en Medellín, con los homenajes a Alberto Londoño, José Revelo, Fernando Zapata y la compañía Danza Concierto. El jueves 3 tendremos la noche étnica, resaltando la cultura y saberes ancestrales de los pueblos nativos y algunas culturas de nuestro país mediante el baile y la puesta en escena. El viernes 4 honramos la cultura afrocolombiana mediante la noche afro. Hoy ninguno se admire, que el mundo es así. Y para finalizar, sábado y domingo, tendremos los ganadores de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura, en donde más de 600 proyectos participaron gracias a recursos públicos. Además, desde el jueves, no te pierdas Ciudad Hipa, en donde los diferentes crews, MCs y artistas de géneros como el hip hop, dancehall y rap se enfrentarán en batalla. Prográmate con la cuarta temporada internacional de danza, DanzaMed 2020, Libertades que Abrazan. Por Telemedellín, aquí te ves. Continuamos acá en el Parque Tu Casa, felices de poder tenerlos. Esto es lo lindo de la televisión en vivo, que ustedes se dan cuenta de cómo hacemos nosotros todos los esfuerzos para poder tenerlos. Cómo sufrimos en televisión absolutamente todos, pero nada, eso es lo bacano de hacerlo en vivo y en directo. Y creo que también todo esto ustedes lo van a poder conocer de la mano con Camino al Barrio, porque todo el equipo de producción va a estar allá desplazándose y cada uno con un rol en específico, como lo tienen también nuestros presentadores, y es que hablábamos ahorita detrás de cámaras con Víctor, y él hace parte de la Academia Antioqueña de Historia, ¿lo dije bien? Sí, señor. Y él va a ser el encargado entonces de contarnos la historia, no solamente de cómo nace cada uno de esos barrios, sino también de cosas emblemáticas que hay en el territorio. Hablemos un poco, Víctor, de eso. Por supuesto, lo dijiste, Cristian, y es uno de mis orgullos. Yo siempre digo, orgulloso miembro de la Academia Antioqueña de Historia, una institución de más de un siglo encargada de la recuperación de memoria y de contar la historia bien contada. Entonces, cuando esta tripleta, cuando este trío esté en los barrios, pues claro, no es que tengamos unos roles definidos, porque, pero sobre nosotros recaen ciertas responsabilidades. La mía será narrar la historia, narrar las historias e irme al pasado para entender el presente y, por supuesto, proyectar el futuro. Víctor es el que sabe siempre por qué el barrio se llama así, por qué la calle se llama así, cuándo fue fundado, quién lo fundó. Él nos va a dar siempre esos datos curiosos que le va a aportar mucho también a esta nueva temporada de Camino al Barrio. Y Cristina, exacto, está con esa parte del empoderamiento, obviamente, no solo desde la parte femenina, sino también de los emprendedores, de esas personas que luchan en cada uno de esos lugares. Hablemos un poco de eso, Cris. Sobre todo eso, Cristian. Yo soy psicóloga, estudié psicología y hace mucho rato vengo trabajando especialmente con mujeres, y creo que ahí hay algo muy importante que siempre se ha contado, pero que queremos seguir resaltando, y es el trabajo de las lideresas, de las mujeres que en sus comunidades están trabajando para transformar sus vidas, la vida de sus comunidades, y son ellas las que generalmente están haciendo ese tejido social que cambia los barrios y que cambia a la ciudad y al país. Así es, y Fabio, que ya ahorita lo titularon como el experto en redes, como la persona que crea la conexión, y que aparte de eso la experiencia que ya te ha dejado Camino al Barrio, creo que suma para seguir contando esas historias y conectarte con cada uno de los personajes que finalmente ellos son los protagonistas, ¿no? Los que viven ahí. Sí, sí, yo soy pues en la parte digital más o menos el encargadito, igual aquí mis compañeros también me van a colaborar y me van a colaborar muchísimo.
Y bueno, y aprovechando que me haces esa pregunta, Cristian, yo quiero resaltar nuevamente el WhatsApp. Estaba diciendo que ojalá que nos escriban, que desde este momento estamos empezando a agendar nuestras próximas rutas ya para el 2021, ya se acerca, Cris, y el número es 322-2700-628, igual está apareciendo también en pantalla para que lo guarden ahí en su celular y nos puedan escribir. Y obviamente yo feliz de compartir con estos dos compañeros tan maravillosos. Pero Fabio, entonces llegan y te escriben, ¿y qué les deben escribir? Bueno, o sea, ¿qué les deben de decir a través de ese ya WhatsApp? Ya estaba calentando la guapanela para que caiga. Cristina, le tengo la empanadita. El violito ya está caliente. Yo estoy diciendo que nos pueden escribir para que nos inviten a los barrios. Nos dicen quiénes son, obviamente, si hace parte de algún colectivo cultural, no necesariamente debe ser parte de las juntas de acción comunal o esos comités cívicos que todavía hay en los barrios, sino que puede ser integrante pues de algún colectivo cultural, de deportes, de arte, o también un ciudadano de a pie que quiere invitarnos a conocer su barrio. Pero no solo nos van a escribir para invitarnos, también nos pueden hacer para hacer observaciones, cierto, recomendaciones que para nosotros siempre son muy necesarias, también para saludar a sus vecinos y para hacer un reconocimiento también a sus comunidades. Claro. Así que yo voy a estar muy pendiente y de una les voy a contestar. Bueno, entonces, hoy es miércoles, estamos ya a 2 días que llegue el programa. ¿Qué va a suceder este sábado? Por favor, esa invitación a que se conecte, además que es una época muy bonita, donde pues regresa Camino al Barrio, donde le estamos apostando a una Navidad que sea en paz, tranquila, sin pólvora, cuidándonos con tapabocas, pero no importa porque podemos sonreír con los ojos. Así que, ¿cuál es esa invitación de este sábado a las 2 de la tarde? Bueno, este sábado vamos a tener un especial lleno de luces. Vamos a tener un especial que tiene que ver con el alumbrado navideño de EPM de este año 2020. Porque este año, más allá de las condiciones adversas, de lo difícil para la humanidad entera, EPM se tomó la tarea de seguir con los alumbrados, unos alumbrados que ya lleva 53 años de historia, una historia maravillosa también que Víctor nos estuvo contando. Y así que todos los esperamos este sábado, que va a ser un especial lleno de luces, como le dije, y vamos a contar esas historias que giran y nacen alrededor del alumbrado navideño de EPM a las 2 de la tarde por Telemedellín y por Teleantioquia. Y las historias, Fabio, también de muchas mujeres, cabeza de familia, que son las que están detrás, las que con sus manos tejen precisamente eso que vemos en la calle, que están poniendo su alma y su vida en ese trabajo para que podamos disfrutar de esos alumbrados. La magia de Colombia brilla en Medellín. Hicimos un recorrido entonces en un momento histórico, coyuntural, lo decías, no solo lo que estamos viviendo con esta situación, sino el alumbrado se vio envuelto, sí, en polémicas, y es también nuestra responsabilidad en la televisión pública generar pedagogía. El entretenimiento es muy importante, pero la televisión pública debe tener siempre la responsabilidad de educar. Entonces, de la mano con Cris, de la mano con Fabio, contamos el porqué. Es tan importante la pedagogía porque entender que toda Colombia brilla en Medellín en este diciembre y que todos los colombianos nos vemos reflejados a través de nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestras tradiciones en esos alumbrados. Y son tan bonitos que incluso de día se pueden visitar. Así entonces, es. Ahí vamos a hablar. ¿Qué vamos a hablar del diablito? Ahí vamos a hablar del diablito. Bueno, ya saben ustedes, entonces no se lo pierdan este próximo sábado. Recuerden también la página web para que estén pendientes. Sí, de señor. Los contenidos y de más información, www.caminoalbarrio.tv, para que puedan, digamos, conectarse más con este contenido tan especial que traemos para ustedes. Manu, recordemos la línea de WhatsApp. Claro que sí, 322-270-0628. Ahí está apareciendo en pantalla para que los inviten, no solamente a tomar agua panelita, sino para que les digan por qué es importante y cómo su barrio se ha transformado. Chicos, muchas gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Bienvenidos siempre para que cuenten qué va a suceder el próximo sábado, así que las puertas abiertas de este programa para ustedes, y gracias nuevamente por ser esa cara visible, demostrar a través de un medio de comunicación como Teleantioquia, como Telemedellín, lo que pasa en los barrios. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Mil gracias a ustedes, muchas gracias Cristian y Manuela, y a ustedes más que invitados. Recuerden, Camino al Barrio todos los sábados en simultánea, Teleantioquia y Telemedellín de 2 a 3 de la tarde, para que nos acompañen a conocer esas historias que con construyen esta ciudad y para que nos inviten a conocer sus barrios. Muchas gracias. Una pequeña pausa. Ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. No se muevan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa.
Bueno, y continuamos con unas recomendaciones acá en Mi Parque, Tu Casa, y es que ya les hemos hablado a ustedes de algo que no queremos alarmarlos, pero sí es un motivo para estar pendientes de nuestro cuerpo, de nuestro bienestar, de nuestra salud. Y es que hay algo muy especial que yo no sé si ustedes lo conocían, pero que ya hemos tocado el tema acá y lo vamos a seguir tocando porque hace parte de una campaña también de prevención. Para ello nos acompaña Patricia Castrillón. Patricia, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Gracias por acompañarnos. Hola, Cris. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias por esta invitación y un saludo caluroso a todos los televidentes allá en casa. Así es, y estamos hablando entonces de la hipoxia, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué es la hipoxia? Recordémosle a los televidentes. Listo. Bueno, vamos a hablar de un punto clave. ¿Qué es la hipoxia? La hipoxia es falta de oxigenación en la sangre. Es de mucho cuidado porque se puede convertir o nos puede llegar a resultar dar paros cardiorrespiratorios. Un paro cardiorrespiratorio, pues, este no es el lugar para hablar de cosas negativas, pero hay que decirlo, puede desencadenar muerte como tal o dejar secuelas muy fuertes en el cuerpo de la persona. Sí, señor. Pero ¿cómo sé yo si tengo hipoxia? ¿Existe alguna herramienta para poder hacerlo, para poder monitorear y controlar qué es eso? Claro que sí, Cristian, tocaste algo súper importante. Hoy en día y en la situación en la que estamos en estos momentos es importante tener en cuenta todos esos estados de salud. Pero por eso no caer en cuenta de algo súper importante acerca de cómo puede llegar a ser tan grave. Resulta que puede suceder que nos podemos enfrentar a una hipoxia silenciosa. ¿Qué te dice eso, Cristiana? Silenciosa, o sea, como lo que decimos ahorita, un término que es muy de moda, asintomática. Exactamente, o sea, no presenta ningún síntoma. ¿Y sabes qué, televidentes y Cristian? Otra cosa. Si la hipoxia llega a ser silenciosa, podemos llegar a ser hipóxicos felices. ¿Cómo te parece ese término? Bueno, no sé. ¿Cómo es un hipóxico feliz? Porque es que si no sé qué está pasando, a ver. Exactamente. ¿Por qué lo llamamos hipóxicos felices? Porque podemos estar mirando el celular, caminando, haciendo nuestras actividades y ser felices. Pero dentro de esa felicidad podemos llegar a resultar con una hipoxia severa sin saber. Ya es donde las personas lastimosamente fallecen, pero él era sano, él no tenía nada. Exactamente. Dios, ¿qué hacemos para aprender a monitorear? Porque si bien, digamos, yo no sé en estos momentos si puedo estar sufriendo eso, enseguida me pone el aparatico. Claro que sí. ¿Cómo puedo monitorear? ¿Para qué me sirve este oxímetro? Sí, señor. Pues Dominus Natura llega con este oxímetro, que es un dispositivo digital que se nos va a contemplar o a medir todos los niveles de oxigenación en la sangre. Vamos a hacer la prueba con Cristian a ver cómo va su corazón y cómo va el oxígeno en la sangre. Es muy fácil, televidentes. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Prendemos. Obviamente que la uña no esté maquillada ni nada que se parezca. Bueno, prendemos la pinza y vamos a poner acá el dispositivo. No sé si se puede ver más allá. Lo dejamos quietecito. Bueno, acá en estos momentos, ¿qué nos está arrojando? Que Cristian tiene un nivel de oxigenación del 94%. ¿Qué quiere decir eso? Un 94% está dentro de la oxigenación sana. Estás completamente sano. Bien, gracias a Dios. Cuando supera los 90, los 95, quiere decir que está en un estado normal. Pero si supera los 90 para abajo, ¿qué quiere decir, Cristian? Que nos hipoxia. Vamos para el médico, o sea, tenemos una hipoxia ya muy avanzada. Y yo he visto que esto lo están usando también entonces para el tema de, por ejemplo, el cuidado del COVID, para cualquier emergencia, cuando hay personas que sufren de problemas cardiorrespiratorios, cardíacos de por sí también. ¿Dónde podemos conseguirlo? Porque creo que esto vale. Claro que sí, Cristian. Hoy Dominus Natura nos trae una caja de oxímetro que en el mercado puede estar alrededor de los 120,000 pesos. Pero Dominus Natura, como quiere tanto a los televidentes, nos trae una sola caja por 99,900 pesos. O sea, descuento. Descuento, pero esto no para aquí. Siguen más sorpresas. Tenemos las dos cajas de oxímetro por solo 99,900 pesos. Tapo, me llevo los dos oxímetros. Los dos oxímetros por 99,900 pesos. O sea, está dos por el precio de uno. Y no solamente con eso, tenemos la caja de tapabocas con 50 unidades hipoalergénicos. Hipoalergénico, dice ese tapabocas quirúrgico que también nos están recomendando continuamente. Repitamos línea telefónica y cuántas personas, porque yo creo que esto se va a agotar. Esto es limitado, o sea, la verdad ha sido un éxito
rotundo de este aparato dispositivo que las primeras 30 personas que llamen, están las líneas abiertas a partir de ya. Los teléfonos 322-7172 o celular 300-448-8689. Recuerden, 30 primeras personas que se comuniquen al 322-7172 o 300-448-8689. Recuerden, domicilio gratuito hasta la puerta de su casa. Anímense, la verdad que tenemos que cuidar esta salud. Y más en estos meses. Muchísimas gracias, Patricia, por esa recomendación. Cris, a ti muchísimas gracias y a Mi Parque Tu Casa por la invitación. Ya saben ustedes, entonces continuamos acá con más, y es que yo les dije, póngase en la ropa deportiva, póngase en la pinta y alisten el espacio porque ya Manuela está que empieza a bailar. Vamos a ir con ella en estos momentos. Empiezo a bailar, pero no sola, por eso me acompaña el formador del INDER. Profe Andrés, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Hola Manu, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios y feliz de estar aquí con ustedes. Estoy preocupada porque este hombre viene desde Sincelejo y viene hoy con un ritmo que me parece muy duro y es el género urbano. ¿Cómo está, profe? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esto y por qué? Porque hoy le vamos a meter género urbano. A mí me gusta, es como la cumbia, como el ¿cómo le decimos acá? El cuchucucho, que uno lo da de folclore, sí. Chucuchucu. No, lo que pasa es que género urbano, ¿por qué? Primero porque en nuestras clases tenemos diversidad de población, ¿cierto? Sí. En edad, cultura, de todo. Entonces, el género urbano, por ejemplo, el reggaetón empezó en el 2000, ya tiene 20 años. Entonces, sí, los que escucharon el reggaetón de 20, de 15 años, ya tienen 35 y 40 años. Entonces, eso hace que mucha más gente saliera. Y aparte de eso, trae beneficios como que tiene beats más fuertes, movimientos más fuertes y va a provocar que haya mayor gasto energético y mayor quema de calorías. Profe, estoy que me bailo porque vamos, tengo a bailar, que aprender. De entonces. De una. Que no suene la y Cristian, música. Y cuando quiera, pues ingresa, tranquilo. Ya voy. Yo sí, era para no hacerla solo quedar si quiere. Mal, qué pena. Solo si que se estaba cambiando y yo todo. Era para, o sea, no, para no hacerla quedar mal, sino que. Por Dios, listo. Vamos la con la música. Márchelo ahí conmigo, vamos. Márchelo. Eso es, va. Pero cuando le digo va a balancear de derecha a izquierda, conmigo ahí. Ahí, eso es. La cadera hacia adentro se atrapa. ¡Ey! Que se sienta, vamos. Síguelo. Eso es, síguelo. Va. El bracito con fuerza. Eso es. Excelente. Va. Desplaza doble a la derecha. Ahora, mira. ¡Ey! Va. Sí. Ahí. Tres. Continúa. En el desplazamiento, eso. Mire que hay más fuerza en el movimiento, más el gasto energético. Continúa. Solo el pie derecho. Síguelo. Va. Continúa. 4, 3, 2. Cambia de pierna. Ahora va. El brazo. Eso es. 4, 3. Flexión de rodillas abajo, ahí. Abajo. Vas a chocar cadera, listo, cuando yo siga. 4, 3, 2. Tócalo, mira. Ay. Sigue. Eso. Solo dembow. Eso. Hágalo doble, mira. Doble. ¿Cómo? Tienes más ritmo que yo, vamos. Eso. Mira, cadera, mira, círculo. Sigue. Bajo. Hasta abajo. Arriba y marcha, arriba. ¿Cómo? Márchelo. Eso, desplaza doble ahora. Sigue, continúalo. Vamos. No vaya a parar antes de su casa. Continúa. 4, 3. Vuelve el pie derecho al lado. Ahora. Va. Síguelo. Continúa. 4, 3, 2, cambia y el brazo en círculo arriba. Eso es. Continúa. 4, 3, 2, flexiona y choca cadera. Una más. 1, 2. Eso es. Sigue. Voltea doble ahora. Doble.
más abajo. Abajo. Síguelo. Urbana. Ahora, conmigo. Eso es. ¿Qué? Se dejó llevar. Bueno, ahora, no es porque yo sea costeño, pero vamos a bailar champeta. ¿Cómo le va con él? Tengo. Voy a su pierna derecha. Chao, me voy. Ay, no me dejes solo. Prepare, pie derecho va a cruzar, listo. Cuando yo le diga, arriba, arriba. Regálame un caballito, ahora, mira, mira. Síguelo, síguelo. Despelúquese ahí, va. Yo hoy es como el mula, padre. Síguelo, síguelo. Va, va. Eso, no para, no para, no para. Cuatro, tres, dos. El pie derecho lo cruza ahí, mira, mira. Uno, dos. Saca el costeño que va adentro, va. Cámbialo, cámbialo, cámbialo. Ey. Siga, siga, siga. Imagínate que está en Cartagena, que está en Cartagena. Síguelo. Síguelo. Solo que arriba. Sube la rodilla derechita por la mitad. Uno. Dos. Continúa. Tres. Dos. Sigue, 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 síguelo. Uno. Dos. Cruza el pie derecho. Eso. Continúa, continúa. Síguelo. Eso es, eso es. Cambia, 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 cambia. Márchelo. ¿Qué vas a hacer? Dos al cinco a la derecha. Dos al cinco a la izquierda. Uno, dos, tres. Va. Ey. Síguelo. Eso. ¿Cómo? Póngale su flow, póngale su estilo. Ey. Ey. Uno, dos, tres. Va. Síguelo. Síguelo. Baila conmigo. Eso, parejita, parejita ya. Uno, cadera. 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 Ella está, ya está. Está brillando de ella. Brillando de ella. Bueno, así ya. Que se mueva la rodilla. Síguelo. Cuatro. Tres. Vuelve. Solo al pincho, va conmigo. Eso. Bien. Síguelo. Tres, dos, cámbialo, cámbialo. Eso. Síguelo. Eso. Cuatro. Tres, dos. Eleva la rodilla. Uno y uno. El bracito también acompaña. Tres, dos. Síguelo, síguelo. Eso, qué bien, qué bien. Le digo pues que... Muy bien. Estamos en melo, no. Conmigo punta de pie, mira, mira, mira. Salsita, yo, que es cierto. Todos ritmos urbanos, dos ritmos colombianos, pero también del Caribe, ¿cierto? Mírame la cadera. ¡Ay! ¡Oh! ¡Sigue, sígalo! Eso, qué rico. Póngalo en tu casa. Tóquetelo, mira, conmigo, mira. Uno. ¡Ey! Síguelo. Eso. Ahora mueva la cabecita. Va. Qué rico. Va. Tres. El derecho al lado, el derecho al lado, mira. De la vueltica conmigo. ¿Cómo? Qué rico. Eso. El izquierdo al lado, va. Síguelo. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Tres, dos. Punta de pie y avanza, mira, mira. Uno, dos, atrás. Uno, dos, avanza nuevamente. Uno, salta atrás, cuatro salticos, mira. Avancelo. Uno, dos, atrás. Profe, vamos. Esa invitación para que se conecten con el INDE. Atrás, listo. Se quedan puntas de pie, va. Ahí. No, lunes, miércoles, viernes. Estamos transmitiendo por el Facebook Live del INDER Medellín, 8 de la mañana. Muy bien. Gracias para todos. Muy bien, profe, no, gracias. Usted no tiene aquí, pero vea, con el ritmo. Yo le trata, se trata. 9:35 de la mañana, mi parque, tu casa. Mañana nos vemos, vamos a seguir bailando. Báilelo, vale, dos, dos, dos. ¡Ey, eso! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sigue, sigue, sigue!
rompe la pasa, que se sienta que es diciembre. Esta es la canción. Bien, padre, bien, padre, bien, padre.